debate sobre este tema de trascendental importancia para el sistema jurídico y los ciudadanos, pero sobre todo, colegas, para la Asamblea Nacional. Y digo la Asamblea Nacional porque este debate tiene un contexto caracterizado por varios elementos. De una parte, actos de corrupción, no solo vergonzosos, sino aberrantes, que sí, son una realidad innegable y que nos enardecen e indignan. Un pueblo que reclama acciones concretas y sanciones a los responsables del desfalco público. Pero también, colegas legisladores, existe un libreto que pretende situar a la Asamblea como responsable de todos los males del país. Esta tendencia dominante que se acompaña, como hemos visto desde toda una campaña mediática en redes sociales, busca desprestigiar a la primera función del Estado. El amarillismo y el ataque son visibles y esto ha provocado una gran presión que no podemos negar. Son titulares las malas noticias y estas no solo que se comunican, sino que se amplifican. La semana pasada, por ejemplo, este pleno concedió amnistía a 20 autoridades indígenas, un hecho histórico y trascendental para la vigencia de los derechos colectivos, pero poca importancia se ha dado al hecho. Más noticias son los escándalos, todo lo que suene a desprestigiar a las instituciones del Estado. Con esto, colegas, no quiero decir que está mal que se cuestione el quehacer de las instituciones y sus representantes. Al contrario, bienvenido a este rol de investigación, de generación de opinión y de crítica. Pero también debemos esperar equilibrio, que se cuente también las cosas buenas, lo positivo. Ya se ha reconocido en este pleno de que, más allá de que de pronto entre nosotros mismos a veces lideramos ciertas estrategias de comunicación negativas contra la Asamblea, se ha reconocido ya que esta Asamblea, por ejemplo, ha legislado ya temas sobre corrupción. A pesar de esta realidad, debemos cumplir con nuestro rol y discutir esta ley sobre la base de criterios jurídicos y con responsabilidad parlamentaria. Más allá de lo que suene bien, de lo que nos gustaría escuchar, más allá de los aplausos que queremos, es fundamental debatirla con absoluta responsabilidad. Esta ley propuesta tiene aspectos innovadores e interesantes. Creo fundamental partir de la intención que persigue. Una intención indiscutible, positiva y que, ¿por qué no decirlo?, necesaria. Sin embargo, no basta con ello. Es imprescindible que las normas se adecúen al marco constitucional y al sistema jurídico ecuatoriano. En este sentido, colegas, muy respetuosa del trabajo de la comisión, quiero plantear algunas preocupaciones con aspectos de procedimiento y de fondo. Sobre el procedimiento parlamentario, colegas legisladores, debe considerarse que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado tiene dos proyectos de ley sobre esta materia. Un proyecto de ley de extinción de dominio, presentado por Carlos Vaca, un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para la identificación, recuperación, repatriación y extinción de dominio de bienes de origen ilícito, presentado por el Ejecutivo, que tiene un nombre largo, pero en realidad son 5 reformas de 5 artículos del COIP. Y además existe otro proyecto, cuyo informe de segundo debate está pendiente también en la Comisión de Participación Ciudadana. Es decir, en la Asamblea Nacional tenemos 4 proyectos de ley sobre la misma materia pendientes. El 22 de febrero, desde la Comisión de Justicia, enviamos una carta al presidente de la Asamblea pidiendo remitir los 2 proyectos que estaban en la Comisión de Participación a la Comisión de Justicia. Este pedido se realizó como seguimiento a la decisión de la reunión de presidentes mantenida en enero, donde se decidió que sería la Comisión de Justicia la que trataría el tema. Es verdad que la Comisión de Justicia tiene una gran carga legislativa. Sin embargo, es fundamental dejar claro que tenemos total predisposición para el tratamiento de esta ley. Si es decisión que se trate este proyecto en la Comisión de Participación Ciudadana, de acuerdo, pero debe considerarse la unificación de todos estos proyectos pendientes para hacer un solo esfuerzo que sea total, amplio y eficaz. Sobre este proyecto de ley, de manera general, es importante decir que hemos puesto también, que deseo poner a su consideración varias preocupaciones. Por ejemplo, es importante precisar la competencia constitucional de la Fiscalía, establecida en el artículo 195 de la Constitución, que es clara. Dirigir de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. Es decir,
el rol constitucional de la Fiscalía es en juicio penal, por lo que en principio considero que todo su actuar y las normas procesales que se incluyen en esta ley debe hacerse en el marco de una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Una vía podría ser estableciendo un procedimiento específico y expedito compatible con las demás normas del COIP. En lo específico, respecto al objeto de la ley, es importante que se aclare el momento procesal y forma de la declaratoria de ilicitud de los bienes, toda vez que para ello se requiere un proceso penal que tiene ya normas específicas. Si la extinción de dominio se dará como un proceso parapenal, independientemente de que exista una sentencia ejecutoriada que determina la ilicitud de un hecho y la responsabilidad penal de los involucrados, esto debe ser aclarado. La ambigüedad surge porque, si bien se hace referencia al carácter autónomo del proceso de extinción del dominio, ¿cómo es posible la declaratoria de la ilicitud que debiera hacerse previo a este proceso a través de un procedimiento penal? Ojo con este tema. Respecto a la naturaleza jurídica de la acción contenida en el artículo 4, es necesario revisar el carácter autónomo respecto al proceso penal y a la imprescriptibilidad. Al no establecerse que la extinción del dominio opera exclusivamente en aquellos delitos imprescriptibles, podría estarse afectando el principio de seguridad jurídica. Tenemos en ese sentido límites constitucionales. El Código Orgánico Integral Penal establece ya normas para la prescripción de la acción penal. No queda claro entonces cómo se hace compatible la imprescriptibilidad en esta acción con la acción penal, por la que podría darse vulneración de derechos. Respecto a las definiciones, sugiero distinguir entre definiciones y principios. Así, por ejemplo, la definición de publicidad en su descripción hace referencia más que a una definición a un principio del proceso. Aquí, al referirse al tercero de buena fe como aquel exento de culpa, cabe precisar que la culpa se determina en un proceso de naturaleza penal. Nuevamente, no queda claro los límites autónomos de este nuevo procedimiento. Sugiero revisar asimismo la definición de citado, toda vez que el acto de citación está arreglado en otros cuerpos legales, y definir aquí al citado es como definir al denunciante, al actuario, al secretario, al juez. En todo caso, señores legisladores, considero que en la parte pertinente debe clarificarse las partes procesales. En relación a la presunción de buena fe, no queda claro las garantías que se darían para el poseedor de buena fe y el proceso o incidentes a seguir para garantizar su derecho. ¿Será acaso a través de un incidente de tercería excluyente? ¿Se aplicarán íntegramente en este caso las normas del COGEP? Son importantes, colegas legisladores, estas claridades. Igual inquietud planteo respecto al principio de nulidad, porque esta debería declararse y no darse por sentado. Resulta un poco ambiguo dejar al Código Civil, al COIP, al COGEP como normas supletorias. La naturaleza de los procesos civiles dista mucho de los penales. La norma debe dar claridad a los operadores de justicia cuando procede lo uno y cuando lo otro, sin descuidar los criterios de especialización en los operadores de justicia. Respecto al deber de denunciar, también es necesario que sea compatible esto con lo dispuesto en el COIP, en especial en el artículo 422. Sobre el procedimiento, me permito recordar que el COIP tiene normas y reglas sobre medidas cautelares y de protección, por lo que es en esta norma donde debe hacerse cualquier ajuste. Señores legisladores, respecto también a las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, debo recordar que la Comisión de Justicia se encuentra ya trabajando un segundo bloque de reformas a este código, conforme ya conocimos en el primer debate, en donde se está debatiendo respecto a salas anticorrupción. Por lo que la propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial nos llama la atención, toda vez que no basta con establecer nuevas salas o juzgados especializados, señores legisladores, pues debe considerarse la carga procesal y pertinencia de esos juzgados. El Consejo de la Judicatura ha dejado claro en la Comisión de Justicia los límites presupuestarios, y ahora mismo estamos debatiendo si es pertinente la reorganización para garantizar eficiencia y eficacia.
En todo caso, sugiero convocar al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia para que puedan conocer sus aportes. No podemos tramitar, además, por dos vías distintas, reformas a un mismo cuerpo legal. Al menos, compañero presidente de la Comisión de Participación, por favor, debemos coordinar con la Comisión de Justicia. Por último, señores legisladores, me permito recordar que esta Asamblea ha legislado para sancionar con rigor los actos de corrupción. Y este tema sí lo quiero dejar claro, colegas legisladores, porque como ya se acerca el calor electoral, muchos legisladores salen a desprestigiar la institución. Obviamente que hay temas medulares que deben corregirse, pero en este tema de legislar, yo creo que hemos hecho un trabajo importante. Y en temas de corrupción también, les recordaré las reformas al Código Orgánico Integral Penal. En las reformas que estamos trabajando en el Código Orgánico de la Función Judicial, también hay una arista importante de este tema de lucha contra la corrupción. Pero es fundamental, señores legisladores, que nosotros no sigamos ese libreto que se está planteando de ciertos sectores y que además, señores legisladores, no desprestigiemos nuestro propio trabajo. Indudablemente hay un montón de problemas en la Asamblea Nacional y casos que nos avergüenzan. Pero también no podemos dejar de mencionar aquellos temas que sí hemos realizado y hemos realizado con responsabilidad. Leyes hay, colegas y ciudadanos, hay muchas leyes. Lo que se necesita, además, por supuesto, de fortalecer el marco jurídico, es un sistema de justicia más activo. Y con ese afán es que la Comisión de Justicia, por ejemplo, viene trabajando profundas e importantes reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Cuando podamos tener ya el informe para segundo debate y unifiquemos el otro informe que está pendiente, vamos a ver realmente todo el esfuerzo que hemos realizado y ojalá este proyecto de reforma sea ley lo antes posible. Creo que es importante dar la bienvenida a toda iniciativa de ley y reforma tendiente a limitar el uso y el goce de bienes ilícitos. Toda ley es bienvenida a estas leyes que tratan de eliminar la impunidad que lastimosamente se ha creado, no ahora, sino desde hace décadas en el país. Pero es fundamental. Le pido, por favor, vaya concluyendo con la intervención. Ya termino, señor presidente. Pero es fundamental, colegas legisladores, que estas reformas se den en el marco de criterios de constitucionalidad, unidad de norma, debido proceso y seguridad jurídica. Gracias, presidente, señoras y señores legisladores. Intervención del asambleísta en representación de los migrantes en Estados Unidos y